Buenas noches, bienvenidos irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con Tertulio y todo el público de Avia Yala. Espero que tengan un muy bonito miércoles. Natalia Linares, feliz miércoles, ¿cómo estás? Buen miércoles, Andrés, muchachos, Kiara y a toda la audiencia de Avia Yala, muy buenas noches. Alenquis Ver, buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches, caballero. Buenas noches, señoritas. Muy buenas noches y un saludo fraterno y revolucionario a todo el pueblo peruano que realmente está invadiendo las calles de Lima. Un saludo y ojalá ustedes sean la vanguardia para reconfigurar la democracia decadente que tiene Bolivia y Latinoamérica. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas, miércoles, ya es miércoles, terrible, no sé cómo llegamos aquí, pero bueno. Buenas noches a todos, a todas. Feliz de estar nuevamente aquí y aprovecho de agradecer el espacio a Avia Yala, como siempre. La noche de hoy vamos a traer un tema que no ha estado tanto en las noticias, pero sin embargo ha seguido su curso, como es la detención de Jeanine Áñez, debido a que el Ministerio Público ha informado al juez cautelar primero de la Ciudad del Alto la ampliación del proceso penal por los delitos. Escuchen. Hacia Jeanine Áñez, de genocidio, homicidio y lesiones por la masacre de Sencata. Estamos hablando de que Jeanine Áñez está detenida por otras causales y todavía las masacres siguen siendo investigadas de oficio, pero no habían responsables todavía plenamente identificados penalmente. Ahora sería Jeanine Áñez quien está siendo ya con nombre y apellidos responsabilizada. ¿Nos estamos acercando a la justicia por este crimen de la masacre o se trata pues más de, estos, como dice la oposición, de una persecución política que se estaría dando en Bolivia? De eso estaremos discutiendo con los irreverentes. Y también no dejaremos de analizar Santa Cruz por la importancia que tiene a nivel nacional. Aquí ya hemos tenido varias días, ya semanas, que estamos viendo poco a poco cómo se desarrolla el fenómeno cruceño, el fenómeno político. Y ahora se suman algunos elementos más. Por un lado, a pocos días de que Rómulo Calvo anuncie que va a haber un gran cabildo el día 25 que va a involucrar a los 9 departamentos, ya 4 comités cívicos del país se deslindaron de Rómulo Calvo. Estamos hablando de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y La Paz, que ya afirmaron que no van a participar. Incluso La Paz fue bastante fuerte y firme en su posición al decir, ¿por qué vamos a apoyar si Fernando Camacho es responsable por lo que pasó en los 36 días de paro? ¿Qué está pasando allá? Se está debilitando Camacho. Y bueno, un dato que no es menor, probablemente para la gente cruceña que nos está siguiendo a estas horas, de que a pesar de que algunas comparsas del carnaval habían dicho que no iban a participar por la situación política, una forma de protesta en Santa Cruz por la detención de Luis Fernando Camacho, hace poco tiempo, hace una hora debe ser, se determinó que sí se va a ver carnaval en Santa Cruz, pero con la temática de romper las cadenas. Ese será el programa de Irreverentes del día de hoy. Vamos adelante con el primer clip. El Ministerio Público determinó la ampliación de la investigación contra Jeanine Áñez por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves en el marco del caso por la masacre de Sencata en el Alto el 19 de noviembre de 2019. De acuerdo con las investigaciones, esos hechos de violencia derivaron en una docena de fallecidos por impactos de bala tras la masacre de Sacaba 4 días antes en Cochabamba. Es la Asamblea quien está a cargo de aprobar juicios de responsabilidades contra exmandatarios. En el temor de no tener los 2/3 y en la inhabilidad política de conseguirlos, hoy el ministro Lima recurre a la posibilidad de ingresar a un juicio ordinario. Bueno, consideramos que se está realizando una labor importante por parte del sistema judicial boliviano, atendiendo a esa exigencia histórica del pueblo boliviano como es memoria, verdad y justicia. Todos los hechos delictivos, los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos como emergencia de la ruptura del orden constitucional que se ha consumado con el golpe de Estado el año 2019, deben ser investigados, procesados, juzgados. Los fiscales Walter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Fabio Maldonado Parada comunicaron esa decisión en contra de Áñez al juzgado primero de instrucción en lo penal de El Alto. La acción penal se enmarca en el proceso seguido de oficio en contra del general Luis Fernando Valverde Ferrofino y otros por los hechos registrados en la zona de Sencata durante el traslado de un convoy de combustible en noviembre de 2019. Tardó
pero la justicia ya le está poniendo nombre y apellido a los responsables de las masacres de Sencata y Sacaba. Kiara, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, en primera instancia, como tú decías, los casos que investigan, no solo las masacres, sino lo que pasó el 2019 y el 2020, están avanzando. Tardaron bastante, como hablábamos con el caso de Camacho, donde por el cual está ahora Camacho en prisión preventiva. Hubo una, podemos hablar de una retardación de la justicia, porque hay que recordar que hay varios casos golpe, está el golpe 1, golpe 2, golpe 3, que tocan distintos factores del golpe, los autores intelectuales, la reunión de la Universidad Católica, donde se llama Áñez, es un caso golpe, donde está obviamente Camacho. Luego el otro caso golpe es asumir el poder ilegítimamente, que tiene que ver directamente con lo que pasó en la Asamblea y con Áñez autonombrándose. Y luego está, por otra parte, el tema de las masacres, ¿no? Uh-huh. De las masacres y luego de las torturas y de las persecuciones. Y luego tenemos otros casos de corrupción y del tráfico de armas que se hizo con el país de Argentina cuando Macri era presidente, y con Lenín Moreno, que dan armamento a Bolivia justamente para poder concretar las masacres, porque no teníamos todo ese armamento. Pero estos casos están avanzando, y más allá de que estén avanzando y todos los bolivianos y bolivianas queramos que los responsables paguen por lo que hicieron, porque no fue solo corrupción, sino asesinatos y torturas, habiéndose puesto en la presidencia cuando nadie los eligió, más allá de los tener a los responsables, lo importante del caso es que se investigue realmente qué pasó. Se investiguen realmente los pormenores del caso. Cuánto armamento hubo, cuánto se compró, cuánto se consiguió, quiénes firmaron, quiénes no firmaron, quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Entonces, claro, lo primero del caso de una masacre como fue la de Sencata es que tiene que estar claramente Jeanine Áñez, habiendo sido ella la que, como presidenta autonombrada de facto, firmó este famoso decreto de la muerte con todo su gabinete. Posteriormente también tendría que estar imputado todo el gabinete de Áñez, porque también fueron los que firmaron el decreto de la muerte, ¿no? Pero ella es el número uno, creo que el obvio, en el caso de las masacres. Lo importante para mí es que se siga investigando y veamos quiénes son los otros responsables, se sepa realmente qué pasó, como digo, todos los pormenores, para que todos los bolivianos y bolivianas lo sepamos, para que no lo olvidemos y para que todos los responsables, no solo la tonta útil que fue Áñez, sino los intelectuales, materiales y los que financiaron esto, paguen por lo que hicieron, y no solo paguen por lo que hicieron. Tengamos todos bien en la memoria lo que pasó, quiénes fueron los partidos que estuvieron metidos ahí, quiénes fueron las fuerzas políticas que estuvieron metidas ahí y sobre todo los capitales que estuvieron metidos ahí. No es por nada que hablamos tanto de Santa Cruz, y en Santa Cruz están pasando hoy las cosas porque claramente la oligarquía cruceña está metida, sus capitales económicos, en todo esto, ¿no? Eso nada más. Mauricio. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Jeanine Áñez. Mira, a mí me parece bien interesante la declaración de Jeanine Áñez, hace una semana me parece, donde básicamente dijo, ya estoy condenada, ya está, me van a juzgar por lo que sea. Me van a meter 90 años aunque no sea legal. Y uno dice, es que la verdad es que sí. O sea, seas culpable o no seas culpable, la verdad es que ya está condenada. Va a haber justicia, y yo le voy a creer el discurso de es justicia, no es venganza, cuando juzguen por los asesinatos de la Calancha, Panduro, La Sunta, Caranavi, Hotel Las Américas. En la medida en la que las personas que estuvieron en la que causaron el asesinato de bolivianos durante el gobierno de Evo Morales, en Panduro, en La Sunta, en La Calancha, en Caranavi, en Palmasola, sigan libres, nadie sepa nada, es justicia. A mí, en verdad me parece, y lo tengo que repetir cuantas veces sea necesario en términos de justicia, mientras no haya una reforma de justicia, lo siento mucho por las víctimas de Sencata, insisto, de Caranavi, de Sacaba, de Montero, Jonathan Quispe, alteño asesinado por el régimen de Evo Morales. Lo siento mucho por ustedes. No van a tener justicia. Así de simple. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay justicia. Y eso es algo que hay que tener muy en claro. El GIEI recomendó reformar la justicia. El GIEI
El informe, o sea... No, sí, ya estamos teniendo una discusión en Twitter esa vez donde te mostré que pedían reforma judicial. Pero que eso no tenía que ver con... también recomendaba la premura en los juicios, sí, ¿no? No sí, era sí, un claro, u otro. Claro, pero en la medida en la que no haya justicia, insisto, no haya una reforma judicial, no haya voluntad de reformar la justicia, yo no les voy a creer. Pasa lo mismo con el informe de las Naciones Unidas de Sayán, de García Sayán, que dijo hay una evidente intromisión del órgano ejecutivo en la justicia. Y el señor Iván Lima al principio se ruborizaba. Ya no le importa. Al principio, el señor Iván Lima y el expresidente de Diputados dijeron corresponde un juicio de responsabilidades. Ya no les importa. Ahora la pega es más importante. Sus valores se fueron al... Si es que alguna vez lo tuvieron, lamentablemente, se fueron al tacho. Solo para terminar, en ese sentido yo creo que esto hay que analizarlo desde un punto de vista político. ¿Qué une al MAS? Une al MAS el hecho de que el Fondioc quede total, el desfalco al Fondioc, el robo a los campesinos quede en impunidad, los une. Que los asesinatos del movimiento del socialismo queden en impunidad, les une. Y también les une, bueno, el caso de corrupción, casi todos los casos de corrupción, menos los del ABC, los unen. Pero los une sobre todo el tema 2019, eso sí los une. Yo creo que en parte por eso es que ahora es cuando surgió lo de Camacho, ahora es cuando surgió lo de Yanine Áñez, otra vez, entre comillas, porque ahora es cuando el MAS necesita unión, porque se estaba viendo muy fragmentado. Y literalmente están instrumentalizando a víctimas para unirse. Y eso no es justicia. Natalia, ¿víctima de Yanine Áñez? No, claro que no. No, las víctimas de Simpatía, no. Se acaban. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? O sea, creo que lo importante que hay que analizar aquí es el decreto mismo, ¿no? O sea, qué es lo que va a dar paso a lo que van a ser las masacres de Sencata y Sacaba en su momento, ¿no? Yanine Áñez asume el 12 de noviembre y a los dos días, el 14 de noviembre, sale este decreto, que es el 4078, conocido como el decreto de la muerte, que le va a dar impunidad a las Fuerzas Armadas para ejecutar este tipo de operativos, ¿no? Esto es lo fundamental porque, bueno, ya sabemos cómo asume Yanine Áñez la presidencia, ¿no? Presidencia, es sin quórum, en una asamblea vacía, no hay protocolo que se respete en su momento, uh-huh. Y a los dos días hay ya este decreto. Entonces estamos viendo que incluso se puede hablar de manera que ha sido un decreto premeditado. Gracias, muchachas. Porque es muy rápida esta decisión, y como lo habíamos dicho en algún momento, o sea, estas masacres estaban pensadas para terminar de asentar la mano y terminar de generar un régimen del terror, que era lo que necesitaban paralizar a la sociedad, a la población civil, para ellos poder empezar a ejecutar y usar el Estado como si fuera su hacienda. ¿Cuál es la diferencia de lo que habla Mauricio con esta situación en concreto que viene hace años? Es el decreto mismo. Las cosas que los enfrentamientos que menciona Mauricio son en enfrentamientos con la policía. No hay un decreto para asesinar jamás, aquí hay un decreto para asesinar, hay un tema de predisposición a hacerlo. Que la policía mate no es nuevo, que las Fuerzas Armadas ejecuten no es nuevo, estamos viendo que son resabios de un Estado republicano totalmente grosero, la policía y las Fuerzas Armadas jamás se reformaron correctamente, eso también hay que entenderlo, pero aquí hubo permiso y hubo todo un tema de denle. Ármenlos, y es lo que Kiara mencionaba en su preciso momento, ¿no? O sea, tienes a Ecuador y a la Argentina mandando armamento para reprimir. Estaban listos para sacar todas las armas contra la gente del pueblo, porque lo que tenían que hacer era instalar el régimen de terror. Y eso es lo que se está juzgando ahora. O sea, se asume de manera ilegal y por lo tanto este decreto también es ilegal. Entonces hay predisposición para asesinar y matar a la gente. Uh-huh. La línea de tiempo es completamente clara. Creo que un poco va por ahí. Uh-huh. Alem. Me parece interesante recordar o aclarar lo que nos daba a recordar el compañero Mauricio, el joven universitario de la UPEA, Jonathan Quispe, que fue asesinado por un policía, actualmente es bombero, salió en libertad hace no sé cuánto, hace dos meses leí el artículo, y es bombero o policía activo en la unidad de bomberos. ¿Justicia? Siguiente, el señor Max de la CUP, con cierta trayectoria con la militancia del movimiento al socialismo, que era presidente de la CUP de las universidades, que estafó buenos millones de bolivianos a las universidades y a la Universidad Mayor de San Andrés, está libre. Hace un par de semanas, dos o tres semanas atrás, lo dejaron en libertad. ¿Justicia? ¿Justicia? Me parece interesante lo que la señora Yanine Áñez dijo en la última audiencia que tuvo. Hagan lo que quieran.
Y realmente la justicia hace lo que quiere. El problema es ese. Justicia para unos, injusticia para otros. Las grandes mayorías que reclamamos cotidianamente que haya niveles de justicia, ni les interesa. Pero cuando se trata de un símbolo político que va a generar réditos políticos electorales, claro, generamos justicia. Y ese concepto de justicia que el gobierno nos vende es satisfacer el morbo. Satisfacer el morbo. Cuando la niña Patricia en los 90 fue violada y se le acusó al señor Odón Mendoza de violación, el medio de comunicación, el Estado dijo, él es el culpable. Se hizo todo un proceso de investigación y se lo dejó libre. Y cada vez que aparecía un caso de violación, Odón Mendoza. ¿Justicia? ¿O simplemente es morbo para satisfacer? Y en este caso me parece peor, para satisfacer intereses electorales. Eso es cuestionante. Segundo elemento. Tercero, en todo caso, el gobierno lo que hace es ir en contra de sus propios principios marxistas. Si en el caso han leído algo de Marx, Marx te plantea que tiene que haber conceptos de tesis y antítesis para generar postulados mejores. El gobierno del movimiento al socialismo evita que haya antítesis. Es más, somete a todo aquel que esté en contra de esa doctrina. Y eso es real. Cuando el profesor dice, no estamos de acuerdo con la currícula, no, va a haber sanciones. Eso es someter, no es una pugna de poderes, es someter a cualquiera que interpela al Estado. Cuando se le cuestiona algo al Estado, somete. Y esas actitudes no me parecen en absoluto justas. Por todo lo contrario, son dictatoriales, antidemocráticos y, por supuesto, completamente morbosos. Con eso me quedaría, compañero Andrés. Hoy día, cuando estaba leyendo la cuestión de Jeanine Áñez, recordé un argumento que diste ayer de que era necesario, más que un argumento, una recomendación para la oposición de que era importante deconstruir la figura de mártires, de víctimas, mártires. ¿Podría ser? Pero justamente cuando hoy día estaba leyendo lo de Jeanine Áñez, yo recuerdo que ella, el 2021, ella se lastimó las muñecas, parece que estaba cometiendo suicidio, que estaba muy mal. Hubo un intento que tuvo hasta su movilización, tuvo su capacidad de movilización en ese momento, en lo cual me parece que estaba queriendo construirse esta figura de víctima y orfana y mártir. Pero ahora siento que está huérfana políticamente. Realmente creo que no caló, digamos, esa estrategia. No sé cómo tú lo ves, Alan. Claro, es básicamente lo que decía ayer. O sea, no se está trabajando discursivamente este elemento. No se lo está articulando para nada el qué hacer con estos sujetos. Están en las cárceles. Y lo lamentable, y es lamentable porque son varios partidos o micropartidos que la tratan de defender, pero lo postulan como pobrecita. O sea, en cierto punto te puede funcionar el pobre víctima, pero tienes que tener un momento de ruptura y decir, carajo, perdonen por la palabra, pero carajo, nosotros hemos contribuido a la historia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La intención era voltear a un presidente que se estaba pasando de dictador y obviamente eliminar o intentar eliminar a 30 diputados y expulsarlos del partido no es dictadura, no es imposición partidaria, pues en el 2016 se le dijo alto. Y el 2019 se ejecutó ese alto. ¿Contribuyó a la democracia? Por supuesto que sí. Contribuyó al debate. Kiara. Ya. Bueno, a ver, en primer lugar, aquí para un poco contrarrestar lo que están queriendo decir nuestros queridos compañeros defensores de la señora Áñez, Mauricio dice... Mientras no pase tal y tal y tal en la justicia y en los casos, no les voy a creer. ¿Y a qué va con este no les voy a creer? A un discurso falso que manejan aquí los compañeros y toda la derecha, de que de alguna manera lo que hace la justicia lo comanda el MAS, o lo tiene que hacer el MAS, o lo tiene que determinar el MAS. Si la justicia no actúa como ellos les gusta, es culpa del MAS. Si la justicia actúa como les gusta, no dicen nada. Entonces me parece que eso hay que verlo primero, porque están hablando de un poder que es supuestamente independiente, de un poder que es supuestamente independiente como algo que tendría que manejar o no el MAS, o que maneja o no el MAS. Pero cuando la justicia se queda callada, no toca los casos de Sencata, aquí los compañeros no tocan que la justicia. Y encima, el órgano judicial no es el MAS, es el poder gobernado por el dinero que ustedes en su tiempo aplaudieron cuando hacía en el 2019 y 2020 una descarada persecución política.
Entonces, creo que eso tiene que quedar claro en primera instancia. Cuando no nos gusta lo que hace la justicia, decimos, es una justicia, y es lo mismo que el MAS. O sea, pareciera que pensáramos que Luis Arce comanda la justicia cuando no nos gusta, ¿no? O que sea el demonio de Evo Morales, que ahí parece que no los deja dormir. Luego, las muertes en enfrentamientos con la policía son una cosa, como el caso de Jonathan Quispe, condenable. Yo quisiera ver qué diputaditos, pues, de la oposición están en un caso contra la policía por Jonathan Quispe o por lo que ha mencionado Mauricio, sí debería hacerse, pero tan buena es la oposición que siempre no le importa realmente la justicia porque no está en ninguno de esos policía, casos. Entonces, jamás. No me vengan ahora a rasgarse las vestiduras porque sacan a Jonathan Quispe y sacan a los otros muertos cuando se les toca a sus jefecitos, Doria, Tuto y compañía. Pero realmente, ni sus bancadas, ni la militancia inexistente que tienen, que no juntan ni 20 gatos en la ciudad de La Paz, está en ninguno de esos casos ni preocupándose por nada de eso. Y cuando se quiso hacer una reforma del Código Penal, cuando se quisieron hacer reformas, las quiso hacer el MAS y ustedes se opusieron. O sea que eso tiene que quedar bien claro. ¿En qué capítulo, Kiara, nosotros luego, hemos defendido luego, a la policía y a nuestros supuestos son, jefes? Puedes, no, es que, no te he interrumpido, dime, perdóname. No, es que tienes que decir, tus acusaciones son directas, tienes que decir. Lo acaba de decir Mauricio y lo acabas de decir tú. ¿En qué momento? Que la justicia luego, es buena a veces. ¿En qué momento? Firmar un documento legal para eximir de culpa a los militares, firmar un documento legal para eximir de culpa a los militares, eso sí es una clara intención de asesinar. Cuando tú firmas un documento, y no solo eso, quisiera leerles la lista de armamento que se hizo a donar la señora del partido de Alem, Yanine Áñez, que ahora se hace, y aquí se hace defender por los compañeros de Muy Inocente, quisiera leerles solo lo que se hizo donar por Argentina. Son dos visores nocturnos monoculares, 2.459 municiones de 9 milímetros, 750 cartuchos de 5 milímetros, dos escudos PROT, un detector de metales, una manta antibomba, 100 sprays de gas lacrimógeno, 61 granadas de gas, 160 granadas de gas CS, 360 granadas de gas HS, 3 cascos balísticos, 9 cascos revisión, bla, 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 1000 sprays de gas lacrimógeno. Ay, es interminable, lo podemos poner, es una gran lista. 2 ametralladoras, 3 chalecos antibalas, 100 fusiles, 2 visores nocturnos, 7100 cartuchos de 12 milímetros, 2000 de otros 12 milímetros, 200 escopetas. O sea, digo, no había intención de matar, seguro. Seguro el gobierno de Evo Morales se prestaba todo ese armamento. Y seguro la señora Áñez es una mosquita muerta que porque le dio, o sea, se le ocurrió, se prestó todo ese armamento y firmó un decreto para eximir a los militares y a policías de esa culpa legal. Porque si los compañeros de la oposición realmente les importara la muerte de una persona a manos de la policía durante el gobierno de Evo Morales, hubieran hecho un caso porque no había ningún decreto de la muerte y ese policía debería ir preso, pero como a nadie le interesa, a no ser que toquen a sus jefecitos, es otra cosa. Luego, dice Alem que se debería construir un discurso a partir de Áñez, de hemos contribuido en la historia como oposición. Yo no sé, y es obvio por qué Áñez ahora se victimiza y ninguno de los actores, ni Mesa, ni Camacho, ni Tuto, ni ninguno de ellos, tiene ese discurso de hemos contribuido en la historia. Lo sabemos todos los bolivianos y bolivianas, porque a todos nos ha quedado claro que no ha sido solo un gobierno con 78 casos de corrupción en ni siquiera un año, que tanto se llenaban la boca hablando de que se llenan de que el MAS es el más corrupto de la historia. No solo eso, sino han sido un gobierno asesino. Y han sido un gobierno tan asesino que obviamente no pueden decir que han contribuido a la historia con el gobierno más patético de los últimos 20 años. Entonces, pues obviamente, lo único que queda para la oposición ahora mismo es lavarse las manos, decir Áñez fue la culpable, nosotros no hicimos nada. Entonces eso es lo que está pasando y por eso realmente el discurso de la derecha política y la oposición al MAS no se fundamenta en nada más que en lo que hoy día está diciendo Santa Cruz, que es un intento de revivir a la extrema derecha y el fascismo en intento de decir que bueno, el gobierno del MAS está contra Santa Cruz, porque es lo único que tristemente tienen. Y porque no se ponen a pensar cuatro gatos en cómo pueden tener una propuesta electoral para el país, otro proyecto, porque tristemente su único proyecto es todavía neoliberalismo, matanzas y pobreza. Antes de pasarte la palabra, Mauricio, yo creo que yendo un poquito a la análisis más fino, digamos, de lo que se le está imputando a Yanine Áñez,
por un lado, se le está acusando, por, o sea, en el informe del GIEI se define que lo que sucedió en las masacres fueron ejecuciones sumarias, ¿no? Una ejecución sumaria, para quienes no conocen el término, se define por lo menos por dos características. Una, que hay una orden deliberada de asesinar por parte del Estado. Por eso es tan importante el decreto 4078, en el cual pues, se firma un decreto un día antes de las masacres, cual va a dar impunidad a los militares, ¿no? Hay una causalidad de decir, hay una orden desde arriba, desde la misma Janine, desde su manita que firma, hacia la gente que muere. Pero además hay otra razón que genera la ejecución sumaria, que es el hecho de que la persona que es asesinada estaba indefensa. Estamos hablando de que alguien que ya estaba fuera de combate, estaba huyendo, no suponía ningún tipo de amenaza, no había un enfrentamiento. Y en esa situación de vulnerabilidad, los militares asesinan, ¿no? Es como un paredón, es matar a alguien invulnerable. Que es un crimen de lesa humanidad en términos de internacional, derecho internacional. Es muy, muy, muy grave. Mauricio, bueno, sacas estos otros casos. Y por ejemplo, el de la Asunta, sin duda se tiene que investigar, pero en el de la Asunta también murió un policía. Porque fue un enfrentamiento entre gente armada de ambos bandos. Uh-huh. Entonces, creo que hay unas... Son diferencias, son diferentes las situaciones. Bueno. Además, la causalidad que tú puedes representar a Evo Morales en lo de la Asunta no es lo mismo que alguien... quieren meter preso a todos los ministros, ¿no? Pero bueno. Porque todos los ministros firman un decreto supremo, y tú lo debes... Puede que sí. Y a Mesa, ¿eh? Puede que se haya mencionado. Yo te estoy preguntando bárbaro. Concretamente de Janine, que ella Perfecto. Firmó, ¿no? Ese decreto que supuso tantas muertes. Súper. Bueno, el caso de Jonathan Quispe se... Pero es que se circunscribe totalmente a lo que tú has dicho, ¿no? Persona indefensa, policía que asesina, ministro infeliz que dice fue una canica. Tal cual. Y hay que saber quién dio la orden. Y Eurocronos también hay que saber quién dio la orden de asesinar en Eurocronos, que también fue una ejecución exactamente, que se circunscribe exactamente a lo que tú planteas. ¿Qué pasa si no hay orden? Karanavi pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si...? No hay orden. Porque lo que Andrés dice es clave. Una orden deliberada de asesinar. Ahí, eso es bien importante. ¿Qué pasa si no hay orden? ¿Qué pasa si no hay orden? La policía, y está en la Constitución, ¿quién es el jefe de la policía, en términos feos? ¿El ministro? No, el presidente. Y el ministro obedece al presidente. Por eso es tan fuerte cuando dicen, vamos a meter preso... Es culpable del asesinato de Dosco Calves en 2004 cuando era presidente. Eso estás diciendo. Es directo responsable. Habría que ver totalmente el caso. Lo mismo digo Estoy sobre Evo Morales. Habría que ver el caso. Estoy totalmente Ahora, de acuerdo. Ahora, yo pregunto de Janine Áñez concretamente. Ella firmó un decreto para asesinar. Ahora, o sea, según vos, Mauricio, si mañana un policía mata a su esposa, es culpa directa del presidente. A ver. Eso es lo que tú estás diciendo. Es que es terrible la justicia no está transparente. Es terrible. Entonces, si mañana cualquier policía mata a quien sea, tiene que ser, según lo que el Mauricio dice, culpa directa del presidente. Si yo me tiro un pedo, culpa directa del presidente. O sea, por favor. Sí, sí, sí. Ya. A ver. Ejecuciones sumarias tienen una definición legal y te la ha dicho el Andrés, Mauricio. A ver. En ese sentido, volviendo al punto, Hotel Las Américas se circunscribe a lo que tú has dicho. Hay varios casos que se circunscriben. Hay un informe también del GIEI al respecto. Sí, ¿no, sí. ¿No ve? El informe del GIEI no establece que sea una ejecución sumaria justamente porque... Yo leí una doctrina de la CIDH que literalmente dice que un sinónimo de ejecución extrajudicial es asesinato arbitrario. Y eso que no es lo que dice sumaria. El GIEI. Eso no es ejecución. Perdón, el informe de la CIDH. Pero ya, volviendo al tema del... Tú no sabes qué es partido político y agrupación ciudadana. No puedes andar ahí dando lecciones. Perdón, lo siento, pero lo que acabas de decir no es ejecución sumaria, lo siento. Por eso dije ejecución extrajudicial. Pero está bien. No es ejecución sumaria. Volviendo al tema del decreto. Yo creo que por el decreto tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber un juicio de responsabilidades. No solo lo creo yo. También lo creía Iván Lima. También lo creía el movimiento del socialismo. Hasta que se dijo, somos el MAS. ¿Qué nos importan los muertos? Hemos asesinado, hemos torturado. Hay diputados que han violado a sus hijas y son inocentes, están libres. Seguro es culpa del Evo, ¿no? Tienes que tener... A ver, el tema de los jefes, ese concepto fascista de la camarada Kiara de todos ustedes y sus jefes. Yo entiendo ustedes dicen que todo es culpa del Evo. Yo entiendo que ustedes tienen un jefe. Me parece excelente que ustedes tengan un jefe.
No, yo no tengo jefes. Ah, yo no bárbaro, yo tampoco. Entonces no tienes que generalizar y decir, es que sus jefes los defienden mucho. Yo ni siquiera he dicho jefes. Era de tu partido porque yo no lo sé qué. Lo siento, ¿no has dicho tu, jefes? Haz tu bromita, querido, pero ¿no tráeme el video jefes? De que yo he dicho madre, jefes. Ya. Acaba de decirlo. No has dicho tus jefes. A en ver, ningún momento. A ver, camaraditas, díganme, ya. Con un argumentito, ¿por qué su querida Áñez no es culpable de un asesinato premeditado cuando nadie ella... Nadie está diciendo hace... lo contrario. Ah, no, pero están diciendo, es contrario. Culpable, aquí pero el una... más está mal. El aparato judicial una... es servil al más porque juzga a un asesino. Aquí hay una contradicción. Qué mal, y con, qué mal, y con qué dos mal. Cositas me termino esta especie de intervención. Yo nunca he dicho Áñez es inocente. Es más, en la anterior intervención larguísima de Kiara, que fue genial, fue ustedes dicen que Áñez es una pobrecita y después ha dicho, ay, todo es culpa de Áñez. Ustedes dicen que Áñez es culpable y que se lavan las manos. ¿En qué quedamos? ¿La defendemos o la atacamos? Y solo para terminar, el tema del decreto. Yo en serio creo que tiene que haber un juicio de responsabilidades. Insisto, el ministro de Justicia lo dijo. El expresidente de la Cámara de Diputados del Movimiento del Socialismo lo dijo. Los abogados que saben un poco saben que tiene que haber un juicio de responsabilidades y en tanto no haya un juicio de responsabilidades no va a haber justicia per se. Y solo para terminar, lo de genocidio, no sé si es genocidio. Creo que hay que repasar los conceptos de genocidio. Puedes buscar ahorita en tu celular si quieres. No, también busca partido político, por cierto. Sé lo que es genocidio, que es el intento de eliminación de un pueblo, ¿no? Habría sí. que ver si es la intención. Sé que hubieron peritajes. Se trató de matar a todo el alto. Es que por eso el genocidio es tan grave. Claro, esta discusión, por supuesto, es sumamente grave. Y yo me parece una falta de respeto. Yo sé que hubieron peritajes antropológicos y jurídicos para determinar las motivaciones para asesinar a la gente del trópico como intento de asesinar un sector. No sé en qué está, no sé si es justificable, pero ahí dando, pero ahí dando. Ahí para dar un dato. Alto, no creo. Puede ser que no. Antes de pasar la palabra a Natalia, tenemos tres mensajes. Por favor, los leemos. Ojalá definan partido político. Hola, irreverentes. La forma de argumentar del señor Alem, de preguntar y responderse él mismo, solo quiere legitimar su posición haciendo creer que se cuestiona cuando afirma algo. Muchas gracias por el mensaje. Siguiente. Bien. Buenas noches. Hablan que no hay justicia. Revisen la historia desde los 70 hasta el 2005. ¿Qué justicia había? MNR, ADN, MIR, los tradicionales, robaron, mataron, presa callada. Revisen la historia y verán por qué Bolivia está ahora así. Gracias, víctimas, Carlos Palenque, los de la calle Harrington, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? Buenas noches, irreverentes. Nuestro pedido de justicia va más allá de satisfacer el ego de Mauricio. Áñez fue el títere de los patriarcas machistas de los derechistas. La justicia por las muertes de Sencata se acaba, Pedregal por los presos políticos, por los torturados, no es debatible. Atentamente, Andrea Manríquez desde El Alto. Muy buenas noches, Andrea, gracias por tu mensaje. Ahora sí, Natalia, por favor. A ver, lo que está haciendo Mauricio es comparar peras con manzanas, ¿no? Cuando él habla, por ejemplo, del caso de Eurocronos, era un caso es un asalto armado eso. Y la policía usó de la misma forma el fuego que estaba a la par. Entonces, no es comparable con una ejecución premeditada con armamento pesado que se hizo en El Alto. Cosas totalmente diferentes y el análisis realmente no tiene mucho más sentido ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, y veíamos en las imágenes hace un momento, o sea, cuando las Fuerzas Armadas están en Sencata, ¿contra quién se están peleando? Contra gente que tiene palos, piedras, hondas, que está poniendo el cuerpo literalmente para defender lo que es de ellos y defender a sus muertos, porque lo que cuenta un poco la crónica de Sencata es que para poder sacar los convoys de gas, de gasolina, de gas, es que ya se empieza a disparar de manera así indiscriminada y se empiezan a ocultar los cuerpos y la gente se desespera porque, claro, son sus muertos, son sus personas, son sus amigos, sus parientes. Y en ese desespero de ir a buscar a la gente, la policía sigue disparando, se sigue de manera indiscriminada completamente. Entonces, aquí obviamente hay un tema de... se dispara sin mirar y le estás disparando a gente que tiene palos y piedras y que está con ondas y que no tiene nada más que su cuerpo. Esa es la capacidad de fuego que tenía la gente del Alto. Estás contra un ejército totalmente armado hasta los dientes. Por eso hay tantos muertos, por eso hay tantos heridos. Por eso es tan grave lo de Sencata. Y hay que empezar a verlo con ese tipo de magnitud, ¿no? Hay una historiadora que se llama Deborah Lipstadt, que estudia mucho el tema del genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Ella dice algo que es fundamental, que creo que hay que empezar a tomarlo, ¿no? Los hechos indiscutibles no se debaten.
Y aquí no hay que debatir lo que ha sido, se encatan y se acaba. Porque lo que quiere hacer la derecha, lo que quiere hacer, obviamente, los otros partidos, lavarse las manos, todos los que han estado involucrados en este tipo de casos, es decir, uno sí, no es que ha sido Jeanine Áñez solita y no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. Y por último, lo que se manejó por mucho tiempo, que la verdad todavía parece ridículo que se siga sosteniendo, es que se dispararon entre ellos o querían reventar la planta de Sencata. O sea, están ahí torciendo los hechos de tal forma para tratar de generar alguna narrativa que les sea funcional. Pero aquí los hechos son claros, son las Fuerzas Armadas contra la gente armada de piedras y palos. No hay más, y eso no se debate. Lo que sí podemos debatir es los actores que están involucrados, ¿no? Jeanine Áñez firma el decreto, y eso también está, y sus ministros. ¿Qué otras fuerzas que no estábamos viendo? Lo que Kiara cuestionaba al principio, ¿no? ¿Qué capitales estaban jugando? ¿Qué intereses había por detrás? ¿Qué otros actores políticos se beneficiaban de este tipo de acciones políticas, ¿no? Eso es, que es lo que tenemos que empezar a debatir y argumentar. Pero después lo demás, o sea, Áñez no es una víctima, no es una mártir. Estaba ahí y no le tembló la mano para firmar. Entonces, un poco por ahí. Bien, me gustaría pasar a Santa Cruz, pero sé que hay como... todavía hay unos argumentos en el tintero. Entonces, voy a dar una chance, una rondilla más. No tan larga, por favor, con cierta brevedad. Empiezo contigo, Alem. 45-48, ya. A ver, a mí me encantan las constantes contradicciones que tiene la compañera Kiara y negaciones en un solo Gracias, capítulo. Gracias, bueno que te encanta, en un solo capítulo. A mí me encanta. Porque ahí, porque eso devela la capacidad analítica teórica que tiene el movimiento al socialismo. Me encanta, porque veo cómo está el movimiento al socialismo. Qué y te da lindo, ganas de ganar. Yo soy todo el movimiento segundo, al socialismo. Segundo elemento, alguna Gracias, vez lo dijiste. Alguna también. Vez lo dijiste. Segundo elemento, cuando nos dijo camaradillas, compañerillos... minimizándonos, Queridos. Es una actitud completamente paternalista. Lógica obvia del colonialismo. Por supuesto, del movimiento. ¿De dónde viene? Del movimiento al socialismo. Una mirada completamente feudal. Siguiente. Cuando se denunció en la estafa del Fondioc, más allá del CAMSE, gracias a la señora Gravella Zapata, que se mostraba con grandes montos de dinero, no sé qué relación tuvo con el señor Morales, pero el señor Aramayo, exdiputado del Movimiento al Socialismo, denunció el desfalco que se estaba haciendo al Fondo Indígena y ¿qué hizo el Movimiento al Socialismo? Lo encarceló. Le hizo dar una vuelta por todas las cárceles de Bolivia, en palabras del mismo señor, y le procesó por 265 juicios. ¿Dónde murió? En la cárcel. ¿Derechos humanos? ¿Dijo algo el Movimiento al Socialismo? ¿Hubo justicia? Y esa es una de las miradas. Ahora, para concluir, Me parece que cuando uno firma el decreto, una ley, lo que sea, en contra o a favor, dice, bajo mi responsabilidad. Si se demuestra todo lo contrario en este decreto o en esta ley, yo soy responsable, me enjuician a mí. Me parece muy bien, porque asumen una responsabilidad. Y cuando no se firma una ley o un decreto, ¿qué haces? ¿Qué pasa con el señor Jonathan Quispe? Murió. Ah, problema del enfrentamiento. Y los varios ejemplos que nos dio el compañero Mauricio, problemas de enfrentamiento, nadie asume la responsabilidad y por supuesto la policía queda impune, la justicia no ha actuado y el gobierno, ¿qué dice? Simplemente son daños colaterales. ¿Quién defiende a los derechos humanos? ¿El movimiento al socialismo? ¿Usted va a creer en ese discurso? Seamos óptimos. Ah, y la yapita, en el primer mensaje que me mandaron, por supuesto, completamente por supuesto. Nuevamente, antes de pasarte a Natalia, tenemos unos cuantos mensajes. Que están llegando varios, me alegra muchísimo, a ver, los leemos. Producción, tome en cuenta eso. Para que el abogado demagogo se entere, Iván Lima dijo claramente, consultemos al TCP y que ahí se determine la constitucionalidad de la sucesión. Obviamente fue inconstitucional y por tanto juicio de responsabilidades no corresponde. Muchas gracias. Siguiente mensaje. Buenas noches, irreverentes. Los compañeros totalmente desenfocados del hecho de Sencata y no es comparable. Quieren lavar los actos del gobierno de facto con el gobierno de Morales, principalmente. No hay punto de comparación. Gracias. Siguiente mensaje. Plantear juicio de responsabilidades igual impunidad, porque el candado lo tiene la oposición y al haber sido parte de los hechos de 2019, nunca van a dar cursos. Saludos, Marco Antonio. Muy buenas noches, Marco Antonio. Gracias por escribir. Buenas noches, irreverentes. Los defensores de la derecha no hablan del asunto del debate, hablan de otro tema. Por favor, tengan más serios y son analistas. Gracias. Muchas gracias por sus mensajes. Ahora sí, Natalia, no te quito ni un minuto más. Creo que ya hemos
dicho y hemos podido como que dibujar muy bien cuál es la situación en caso en el tema de Yanni Núñez y su participación en Sencata, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que hay que empezar a preguntarse es dónde están los otros actores, ¿no? O sea, los otros ministros, dónde está, bueno, Murillo está en Estados Unidos, seguramente cuando, en el momento que le toque volver se le tendrá que enjuiciar por lo mismo. Tenemos a López, si no estoy mal, López. Y bueno, ministro de defensa, Longaric, canciller, o sea, son es todo este gabinete que también es irregular, porque la misma presidencia de Yanina es irregular, los que firman, y hay que empezar a ver cómo está esto, cuál es la situación en tanto a sus responsabilidades dentro de esto. Uh-huh. El tema de las Fuerzas Armadas también hay que verlo, las responsabilidades que tienen, y hay que empezar a preguntarnos, la gente de Sencata y Sacaba no va a parar con el juicio, ¿no? Hay uh-huh. un tema de construcción, uh-huh. hay un tema de que no se vuelva a vulnerar otra vez a estas zonas que tristemente siempre son vulneradas cuando tienes a gobiernos de derecha que asumen las presidencias, o sea, que atacan directamente este tipo de zonas. Hay que preguntarse por qué son los primeros en morir. Son los primeros en poner el pecho, pero también son los primeros en morir. Hay un tema de defensa y hay que empezar a cuestionarse eso. Aquí no para. Se van a Argentina a esconder, ese es un problema. No, lo que pasa es que la derecha mata al pueblo siempre porque necesita legitimizarse. Lo que pasa es que los dirigentes los llaman a enfrentarse y ellos se escapan en las embajadas. Que no sean murales, o sea, y hay que empezar a investigar cuáles son los otros casos, ¿no? Bedregal, hay también ejecuciones en el norte del Potosí. Hay que empezar a ampliar lo que son los actos acontecidos durante noviembre y diciembre del 2019. Uh-huh. Un poquito por ahí. Mauricio. Sí, bueno, tiene que haber justicia por Sencata y por Sacaba. Eso solamente se va a lograr con un debido proceso. Una prueba de debido proceso sería que también se investigue el asesinato de Julio Llanos, que no era un derechista. Era una persona que luchó contra la dictadura y fue asesinada durante el gobierno de Evo Morales en el conflicto de 2019. No digo por quién, pero digo durante. Hay que investigarse. Y el problema es que hay muertos de primera y hay muertos de segunda. Porque el movimiento al socialismo siempre ha tenido muertos de primera y muertos de segunda. Y es un gran problema. Insisto, todas las muertes durante el gobierno del movimiento al socialismo se minimizan. O sea, dicen, para otro momento. Otro rato será. Primero Sencata y se acaba. Han pasado más de 7 años, de 5 años, según la muerte que veamos. Todos los muertos valen porque son familias que han sufrido. El problema es que hay un punto en el que se dice, no importa. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Para el caso Illanes, cuando murió el viceministro Illanes, cuando lo asesinaron al viceministro Illanes, ¿a quiénes procesaron? ¿A quiénes llegaron a declarar? A una kiosquera. El ministro Romero no, porque es oligarquía. La oligarquía está a salvo. Cuando reprimieron a indígenas, y no a la derecha, el movimiento del socialismo, cuando reprimió a indígenas en Chaparina, torturó a indígenas en Chaparina, ¿culpables? No. Premio por torturar indígenas. Embajada en la ONU. Hubieron detenciones, ¿no? Lo del alto. Pero es impresionante. Uh-huh. Y justamente, yo creo que Yanina Áñez tiene que ser procesada y enjuiciada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso de seguir órdenes, desde los juicios de Nuremberg, lo de seguir órdenes, justamente tienen parte la lógica de decir, la autoridad no se puede quedar impune. Y perdón, pero los ministros causantes de tanto dolor no pueden quedar inmunes, no pueden ser premiados con embajadas. Eso es ser inhumano. Uh-huh. Ah, perdón, súper rápido. Sí, Comunidad Ciudadana dijo que quería juicio y responsabilidades. Ojo con eso. Bueno, juicio de responsabilidades, juicio ordinario es una vieja discusión. Si quieren, también se la puede tocar. Es importante retomarlo. Kiara. Bueno, les voy a volver a decir compañerillos, porque se lo digo con mucho cariño. Y sí, no debería decirles camaradas, porque los compañeros de derecha no son camaradas, son compañerillos, con mucho cariño. Luego, si un policía, según aquí, los compañerillos, si un policía mata a su esposa o mata a su primo, culpa del presidente, no, en su labor, del Evo culpa. Si mañana labor, un militar, durante su labor, como suelen hacer, entonces, golpea a quien sea, porque sabemos que como los militares son pan de Dios, culpa del Evo. No, y del genial, ministro de defensa. Genial el discurso. Ahora tienen el poder, cámbialo, descolonícenlo. ¿Podemos dejar de gritar? Es que tus afirmaciones son absurdas porque nos calificas en función a afirmaciones que nunca hemos hecho. Otra cosa que hay que recordar. Me parece antiético el esa actitud. El gabinete de Áñez fue un cuoteo de las oligarquías y de los poderes del país que hicieron el golpe de Estado.
Áñez fue la tonta útil que pusieron ahí para firmar, justamente porque sabían que si algo pasaba y les haría mal, ella iba a ser la primera que caía presa. Porque Carlos Mesa, como de costumbre, se meó, Tuto, como de costumbre, se meó, y Doria ahí se escondió porque es un poquito más inteligente que los dos anteriores. Pero recordemos, por ejemplo, López, lo mencionaba Natalia, que era el ministro de Defensa. Camacho, en su mismo video donde confiesa que su papito pagó para hacer el golpe de Estado a los militares, que aquí aplaudieron los compañerillos, dice que pusieron a López con su papá justamente para hacer que el dinero que pusieron se cumpla y para garantizar que lo que se hizo con el gobierno se cumpla para hacer el golpe de Estado. Entonces hay que recordar que, y por eso lo decía yo en el principio, más allá de Áñez, que es la tonta útil, que al parecer, que todos los bolivianos, menos unos pocos como aquí los compañeros, sabemos que es la mayor asesina del país en los últimos 15 años, hay que entender qué pasó, quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los poderes que realmente hicieron esto posible. Porque otra tonta útil va a ver, la va a ver si se quiere hacer otro golpe de Estado, pero lo que hay que desmontar es lo que hay detrás. Esos poderes económicos que hicieron el golpe de Estado y esas cabezas que hicieron el golpe de Estado y está en los ministros y en las autoridades y en todo el dinero que se dio. Luego, aquí nos quieren decir los compañeros, no, las masacres no han sido tan graves porque pues la policía fue una desgraciada siempre. Sí, obvio, todos sabemos que la policía y los militares son lo peor de lo peor, pero lo peor que eso es ser del partido de quién o de la fuerza política de quien pone ilegítimamente pagando a los militares que dicen son lo peor de lo peor porque ustedes les pagaron para que los pusieran en el gobierno. Entonces, ser de la fuerza política que paga a esos militares asesinos para que se los ponga en el gobierno. Y encima firmar un decretito para decirles, tampoco vayan, nada, maten al alto, vayan, maten al Chapare, y es más, les regalamos armas. Entonces, para mí, la cosa está clara. Áñez no es tan asesina como nos quieren decir, pero creo que todos y todas sabemos que es la más asesina, junto con aquí el querido de Mauricio Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada, y todos los bolivianos y bolivianas lo sabemos. Por eso no hay discurso de derecha. Porque con Evo no hubo muertos. Con Evo no hubo muertos. Más grandes de la historia. No hay muertos con Evo. A ver, salarialmente, tenemos cuatro meses. ¿Quién mantiene a la policía? ¿Nosotros los de derecha? Los bolivianos no, y bolivianas. No, mantiene el Estado. No los has reformado. Salarialmente, ¿quién mantiene a los malditos asesinos militares, según vos? Salarialmente, ¿nosotros los mantenemos? ¿Nosotros los mantenemos? ¿Quién mantiene a los médicos? Esa es la pregunta. ¿Y quién mantiene a los profesores? Esa es la pregunta. ¿Y a los universitarios? Esa es la pregunta. ¿Y a los docentes? Exactamente. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta. Todo es el Evo. Si salarialmente ellos mantienen, ¿quién tiene la obligación? Y a los médicos, es como una empresa, y a los profesores. Si un trabajador en una empresa privada no te funciona, ¿qué haces? No, ¿sabes qué? Tu así solución funciona. Mañana le pero dejaremos Estado, de pagar a la pero policía. Pero el Estado ¿sabes? Eso lo hizo no Carlos reforma, Mesa. Él quiere reformar, por si acaso. Los cuida, los él habla de reformar, no habla de dejar de a los asesinos de Jonathan Quispe o al asesino de Jonathan Quispe, libertad y premiado. Bombero. Hay que dejarle de pagar a la policía. Por favor. Tuitea eso, a ver, por favor. Tenemos cuatro mensajes. Los vemos en pantalla, por favor. Una vez más, felicitar a Mauricio y a Lem. Son los dos únicos que hablan la verdad. Justicia, Mana Canchu, entiendan. Parece el gobierno de Banzer. Igualito, solo de otra forma. Muchas gracias por su mensaje. Vamos al siguiente. Ale y Mauricio son hipócritas, hablan de democracia según sus conveniencias. Áñez debe estar condenada a 30 años por delitos de lesa humanidad. El error más grave del MAS o del Evo el 2019 fue no haber entregado armas al pueblo. El 21 de agosto de 1971, el JJ Torres entregó armas al pueblo para enfrentar a Banzer, Valverde y otros, y en Laicacota se disparó hasta último cartucho. Les invito a debatir eso. Atentamente, Efraín M. Gracias, Efraín, por tu mensaje. Lo tomaremos en cuenta. ¿Tenemos algún mensaje más? Sintonizándolos un poco tarde, pero siempre viéndolos. Saludos irreverentes. El debate que proponen es siempre pedagógico. Atentamente, Nico. Muchas gracias, Nico. Creo que tenemos uno más. Ahí está. Tan fuera de foco su análisis de esos dos demagogos compañerillos. Una cosa es muerte en enfrentamientos policiales, otra es firmar un decreto para meter bala a manifestantes. Signos de exclamación. Muchas gracias por su mensaje. Ah, mire, tenemos más. Buenas noches, irreverentes. Qué buen programa. Qué mal por Alem que piense eso de su pueblo. No vio las muertes que habían, las masacres. Y bien por Natalia y Kiara defienden el pueblo y Alem da la espalda a su gente. Saludos a N. Natalia, ¿puede ser? Voy a suponer que es Natalia.
Tal vez Mauricio. Por favor, aclaren la siguiente vez que nos escriban. Como que no hablaba muy bien del Mauricio. Bueno. No me mencionaba. Vamos a acabar esta noche. Muchas gracias nuevamente por sus varios mensajes. Mañana estaremos de vuelta acá. Hay noticias internacionales que va a estar bueno discutirlo. Entonces, bueno, los invitamos nuevamente a estar con nosotros en Irreverentes. Muy buenas noches. Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil, cuando mujer y hombre compartan la...